impacto causó en el mundo político y de la farándula el tenso momento vivido durante el sorteo para el futuro debate de Anatel, cuando el asesor del candidato presidencial, Tomás Jocelyn Holt Edson Calquipán, calificó de escort a Karen Dogenbailer, esposa de Marco Enríquez Ominami, por querer acompañar a su marido en el punto de prensa después del sorteo. La dura afirmación fue dada a conocer en las redes sociales por Patricia Morales, presidenta del PRO, partido al que representa Marco Enríquez Ominami. Reunión Anatel, representante de Jocelyn Holt, trató a Karen TV en su ausencia de escort. Exigimos disculpas públicas. Hay un asesor. O sea, se puede perfectamente establecer que, incluso que pueda ser una estrategia de campaña, empezar a descalificar y con esas palabras que la verdad es que son totalmente fuera de lugar y fuera de contexto que realiza en contra de Karen Dogenbailer. A mí eso es lo que me preocupa, que sea un asesor, un integrante del equipo de trabajo, que es diferente que cualquier otra persona lo haga, porque tiene que, o lo echa Jocelyn Holt de su comando, por estúpido, por imbécil. ¿Y qué pasa si no lo echa? ¿Significa que lo ratifica? Presentable, grosero, innecesario y además lleva el debate a un punto en donde no se puede seguir conversando. Yo creo que se ha quedado demostrado que cualquier persona puede conseguir firmas para presentarse a candidato a la presidencia y nosotros los medios en una especie de ser políticamente correctos de una manera malentendida le estamos dando visibilidad a cualquier tipo que junta esas firmas. ¿Qué pasa si el día de mañana un nazi junta las firmas? ¿Lo vamos a invitar a los programas? ¿Es la del Pica o la de Tomás Jocelyn Holt? Además no me lo esperaba de él, que es un tipo que generalmente argumenta bien, que respaldara esa aseveración. Además que está mal usado el término, escort, porque es como que le pagaran a la Karen. Ahora, todos sabemos que le renta a cualquier candidato el tener una figura mediática al lado. O sea, la Karen Dogenbailer le da muchos puntos a Marco Enrique y él sabe utilizarla. Es cineasta, el tipo capta de política totalmente y de propaganda política más todavía, comunicación política. Entonces, obvio que la utiliza y se nota. Pero lo peor vendría después, cuando el propio candidato presidencial fue consultado por la insultante afirmación. El exdiputado DC no encontró nada mejor que respaldar los dichos de su asesor. Lo que planteó Edson era una inquietud formal. Él tendrá que asumir las palabras que dijo, pero yo ayer dije que ellos dejen de usar a las parejas como si fueran conejitas Playboy, porque da pena, porque dan la imagen como si fuera un objeto. Eso es decadente. No fue todo, porque Jocelyn Holt no solo descartó tajantemente pedir disculpas públicas por los dichos, sino que confirmó el espaldarazo en su Twitter y atacó nuevamente a las esposas de los candidatos. A tipos tan tropicales que usan a sus parejas como conejitas de Playboy y se quejan que exija que Anatel pare el circo. Habla de lo penca y miserable que está el debate político a prácticamente un mes de las elecciones. Error y toma un tipo inteligente, creo que tiene que retractarse. Pero la falta de argumento del contrincante, claro, la del picado. Me parece que él es un candidato irresponsable y me parece que son irresponsables los medios al no evaluar a qué personas están poniendo en los medios. Dura impactante calificación del asesor de Tomás Jocelyn Holt, candidato que además se niega y descarta de plano pedir disculpas. Conejita Playboy y escort fueron las palabras utilizadas para calificar a Karen Dogenbailer, y a nadie parece salvarse de la guerra por el sillón presidencial. Habrá comenzado la campaña de insultos y descalificaciones sin piedad